Más de 300 voluntarios Telefónica se convirtieron en intermediarios de la solidaridad de cientos de ciudadanos anónimos en la gala Inocente Inocente 2013 del pasado 27 de diciembre. El programa, emitido por Televisión Española y presentado por Ani Gartiburu, tenía como lema «Te necesitamos a ti». Y su objetivo era el de recaudar fondos para ayudar a niños enfermos o con discapacidad y a sus familias, que tienen cada vez mayores dificultades para hacer frente a las necesidades de sus hijos. Una señora que llama todos los años y por su cumpleaños es el día 28, acabo de hablar con ella, ya es su cumpleaños. Y siempre empieza el año, o sea, su cumpleaños empieza llamándonos a nosotros al programa. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Los voluntarios Telefónica trabajaron como teleoperadores solidarios desde los call centers de Madrid y Sevilla y tenían como misión recoger las llamadas de los telespectadores durante la gala Inocente. La verdad es que la gente es muy amable en general, ¿eh? La verdad es muy amable y todos muestran signos de solidaridad. Cualquier cantidad siempre viene bien porque vas sumando y con cantidades pequeñas al final suma y se junta una cantidad importante. Realmente las donaciones, la gente notas que el pueblo español es un pueblo solidario. La verdad es que tenemos una suerte poder contar con un proyecto de este tipo en la empresa, un voluntariado corporativo que nos facilita esto y otras muchísimas más labores que son, yo creo que muy importantes para la sociedad. Yo no tengo ningún poder adquisitivo y no puedo dar dinero de nada porque no tengo y el que daría es de mis padres, pero yo creo que todos podemos aportar lo que tengamos nosotros como teleoperadores. Nada, muchísimas gracias a todos los voluntarios Telefónica, desde el programa Voluntarios Telefónica, por la solidaridad que han demostrado. Y nada, la verdad es que ha sido una jornada muy, muy emocionante y hemos llegado al millón.